Monte, porque este es uno de los temas de la mañana. Las dificultades, además, en materia de tránsito en la zona que nos describía también Juan Pablo Sanotto, como consecuencia de un choque en cadena que comienza en Boedo, pero que, bueno, se ha irradiado en varios accesos y con las dificultades y los trastornos a esta hora. ¿Cómo está la situación, Nacho, en este momento? ¿Van a remover los vehículos o van a quedar allí? Bueno, Débora, ¿cómo estás? Retomamos el contacto desde la bajada de Boedo, la autopista 25 de mayo. Va a costar la remoción de los vehículos, no es fácil, van a tener que venir dos o tres grúas. Lo que tiene de positivo es que estamos cerca de una de las estaciones de donde se depositan los vehículos chocados, aquí a unas 10 cuadras, llegando prácticamente al barrio de San Telmo. Así que las grúas deberían de ser veloces para llegar hasta aquí. Pero bueno, hay que tener en cuenta, están en el medio de una bajada de la autopista, la grúa va a tener que entrar en contramano, no hay mucho espacio para maniobrar. Yo me imagino que alguno de los vehículos tiene la posibilidad de ser conducido, porque no son problemas de motor, pero bueno, hay algunos que quedaron muy maltrechos y quizás ellos sí, han sido... Sí, o que están heridos sus conductores, ¿no? Entonces, claro, o que están heridos sus tienen conductores, que mandar no a alguien que conducir. Los retire, claro. Claro. Mirá, acá tenemos a tres muchachos que participaron los tres, ¿no? Del accidente. A ver, converso con el hombre que no te había saludado. ¿Cómo estás? Nervioso. Sí. Dentro de todo no hubo que lamentar cosas importantes, ¿viste? O sea, ¿cuál es tu coche? La Yaris. O sea, quedaste en el sándwich, en el medio. Sí. Sentí un impacto como si se hubiese caído algo de la autopista y de repente siento el cimbronazo y que me van empujando. Claro. Porque estaba el semáforo en rojo. Y bueno, yo traté de frenar, pero igual. Seguía cada cimbronazo en un tirón que... Ya, vos estabas parado en el semáforo cualquier momento que bajás de la autopista y de repente sentís el impacto. Todos estamos parados. Y bueno, según el muchacho se había quedado sin freno, tiró el vehículo a un costado para no llegar a mayores, pero... Y bueno. Ahora, estábamos hablando antes con colegas la cuestión del seguro, ¿no? Imaginamos que el seguro del camión se va a tener que hacer cargo de todo. ¿Ya estás pensando en eso o todavía no? No, yo estoy pensando en mi señora que fue trasladada. Ah, bueno, claro. Mira, no sabía. ¿Cómo está ella? No, está dentro todo, está bien, o sea... Pienso que deben ser más los nervios que otra cosa. La trasladaron con la ambulancia del SAME al hospital Churruca. ¿Estaban yendo a trabajar, a arrancar el día? Íbamos a vacunarnos contra la gripe, en el hospital pertenezco a policía, contra el hospital Churruca y, bueno, pasó lo que pasó. ¿Y ahora qué hay que esperar? ¿Que te den el ok para sacar el auto? Claro, seguramente hay que esperar un peritaje, a ver, que determine el magistrado que interviene se autoriza a retirar los vehículos. Qué feo arrancar la mañana así, ¿no? Me imagino. Y bueno, son cosas que pasan. Uno por suerte, no las busca. Por suerte no hubo graves inconvenientes de salud. Muchas gracias. Bueno, el testimonio del conductor precisamente del auto que estamos viendo en pantalla, el vehículo de color azul, que como le decía, ¿no? Así hablando mal y pronto, quedó en el sándwich, ¿no? Porque sí. La verdad que lo impactaron de ambos sentidos, tanto de atrás como de adelante. Va a tener que pasar por el chapista seguramente, los peritajes. Bueno, la cuestión del seguro, ¿no? Para aclarar también, ¿no? El seguro del camión se va a hacer cargo de todos los daños de los vehículos, pero primero deberá pasar por cada uno de los seguros de cada uno de los autos, así que va a ser un reclamo de unos meses largos, pero bueno, por suerte es un choque menor y bueno, algunos heridos con algunas contusiones, algún latigazo en el cuello, y recordamos, ¿no? La bajada de la autopista Boedo completamente cerrada, con mucho vidrio en la calzada, el tránsito un poco más ágil en la 25 de mayo, aunque para todos aquellos que quieren bajar en la bajada de Boedo no lo pueden hacer, eso provoca también que se congestione un poco la parte final del tramo de la 25 de mayo. Recordemos que da la bajada de Jujuy y luego ya tenés que conectar con las autopistas de Puerto Madero, así que precaución para todos los que están saliendo del oeste, se están acercando hacia el sur, tengan en cuenta, bajada de Boedo inutilizable. Gracias, Nacho. De nada. Hasta luego.